humano, el único que venció la muerte, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Wow. Dice la palabra de Dios: esto no procede de ustedes. Entonces el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, le está diciendo: no fueron ustedes quien fabricaron la salvación. Ay, ay, ay. No fueron ustedes que la diseñaron. Esa salvación viene de un hábito celestial. Ay, Dios mío. Amén. ¿Quién se preocuparía por usted y diría: mira, voy a morir por ti, voy a dar mi vida por ti? Nadie. Que me cuelguen a un madero, que me cuelguen con la cabeza para abajo. ¿Quién se atrevería a decir así? Nadie lo haría por ti, gloria al Señor. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que esto procede de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Amén, gloria a Dios. Dice: esto no es de ustedes, dice, sino que es regalo de Dios. Y dice: no por obras. Solamente imagínese lo que diezman más, diciendo: mira, yo soy más salvo que tú porque diezmo más que tú. Ay, 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 ay. Yo soy más salvo que tú porque hago más obra que tú. Esto no se trata de eso, gloria al Señor. Una vez que alguien recibe a Cristo, es salvo. Amén. Pero vamos a ver más adelante qué dice la palabra de Dios. Porque dice: no por obra, para que nadie se jacte o nadie se gloríe. O sea, para que nadie se crea más importante que los demás. Por eso es, hermano, que nosotros tenemos que vivir unidos. Por eso es que nosotros tenemos que amarnos. Por eso es que nosotros tenemos que saludarnos cada vez que nos veamos. Alabado es el nombre del Señor. Y cuando alguien caiga, usted lo levante. Cuando alguien está sufriendo por una enfermedad, usted ore por él. Alabado es el nombre del Señor. Y cuando alguien necesite una mano amiga, que usted esté ahí y le diga: hermano, tú tienes que seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, porque Cristo murió por nosotros y yo voy a morir por ti. Alabado sea Dios. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora bien, solamente hay un medio por el cual la gente puede ser salva. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre. Estaba a la diestra del Padre, lleno de gloria, lleno de autoridad, lleno de poder. Pero dice la palabra de Dios que Él se hizo semejante a nosotros y vino en un cuerpo humano, caminando en esta tierra y haciendo milagros extraordinarios, señales y prodigios. Alabados el nombre del Señor. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban. Alabados el nombre del Señor. Ah, pero dice la palabra de Dios que en él no había odio, en él no había rencor, en él no había avaricia, en él no había engaño, en él no había falsedad. Alabado sea el nombre del Señor. En él solamente había santidad, porque él es santo, 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 Abashevadima, santo. Aleluya. Solamente hay un medio: Jesucristo. No hay otro medio. Alabado es el nombre del Señor. Los muñecos de yeso que la gente ha inventado, los cuadros hermosos que la gente ha pintado, nada de esto puede darle la vida al ser humano. Porque Jesús dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Cree en Dios, cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, gloria al Señor. La verdadera paz, el verdadero gozo, lo da Cristo, el Rey de Reyes. Apláudele fuerte, por favor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Solamente es el único medio. Sabemos que Él vino por medio de María, a través de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Pero María no es la que se va a adorar, porque un ser humano no se puede adorar en esta tierra. El único que se puede adorar es Él, Jesucristo. Amén. No hay otra cosa que adorar, solamente Jesús, porque Él fue quien sufrió, Él fue quien murió, Él fue quien derramó su sangre, Él fue quien se dio el todo por el hombre. Amén.
Ay, ay, alábalo, por favor. Amén. Gloria a Dios. El único. Sabemos que María fue una mujer santa, una mujer que se guardó para Dios. Y tenemos respeto y tenemos reverencia. Porque dice la palabra de Dios. Dice, da honra a quien honra merece. Y tenemos que reconocer que en la antigüedad y en los tiempos de hoy hay mujeres y hay hombres de Dios. Amén. Hay mujeres y hay hombres de Dios que Dios lo usa y que Dios lo está preparando y lo está equipando y lo está llevando a las naciones y está haciendo milagros a través de ellos, gloria al Señor. Y reconocemos esa parte, pero cuando se trata de adorar, ay Dios mío, cuando se trata de adorar, solamente se puede adorar al Cordero Inmolado. ¡Ay! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Amén, Súbano. Cuando se trata de adorar, solamente hay que adorarlo a Él, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan, cuando subió al cielo en una revelación, se postró delante de uno de sus conciervos. Y cuando lo iba a adorar, le dijo, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, alabado es el nombre del Señor. Adora a Dios, alabado es el nombre del Señor. Adora a Dios. El único que puede salvar, el único que puede restaurar a la humanidad caída, se llama Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis,